anual de convivencia de los colegios ha llevado muchas cosas que en vez de ayudar a la buena convivencia, es haciendo daño. Entonces, la idea es que creo que el manual de instrucción que debería implantarse en los colegios sería la Biblia. ¡Amén! ¡Amén! La Biblia... Iglesia Bautista. Bautista. ¿Cuál es el mensaje de su merced y la Iglesia Bautista quieren dar el día de hoy? No, que todo el pueblo conozca la palabra de Dios. Eso es lo que nos interesa. ¿Qué mensaje preciso o particular de la palabra de Dios quiere dar su merced el día de hoy en este plantón? Que Dios tiene el control de todo y Él nos ama a todos. Pero lo que se ha aprobado por parte del gobierno está contrario a lo que Dios dice, porque Él es el creador de los cielos y la tierra. ¿Que lo dice dónde? Lo dice en la Biblia. ¿Entonces su merced considera que la Biblia debe estar en la parte legal? Sí, porque Dios es soberano y Él, todos los gobiernos están bajo la soberanía de Dios. O sea, nosotros sí tenemos que hacer homosexuales como ellos quieren, me perdonan, pero nosotros no vamos a crear hijos ni vamos a levantar una generación homosexual ni lesbiana, ¿listo? ¿En qué punto de la cartilla diría que se van a convertir a todos los niños en homosexuales? ¿Usted nos está diciendo que va? Yo vi unas portadas, no sé qué tan ciertas eran, no me interesa ni siquiera saber qué tan ciertas son. Lo único que yo sé es que esa esto del género y esa cuestión, perdónenme, nuestras creencias son diferentes, nuestra moral es diferente. Queremos que haya respeto hacia nuestros hijos y no haya la ideología de género. Entonces necesitamos respeto por nuestros hijos y que no nos vayan a meter cosas que nosotros tenemos unos principios de la palabra de Dios, que es hombre y mujer. Es lo que nosotros queremos, que nos respeten. Cuando dices palabra de Dios, ¿te refieres a qué? ¿Al Corán? ¿A no, Talmud? La Biblia. Ah, la Biblia. La Biblia, sí, es una sola. Ok, sí, señor. ¿Me dices que vienes de qué iglesia? La organización Claudia Rodríguez de Castellanos. ¿Y dónde se congrega usted? La Misión Carismática Internacional. De la Iglesia Adonai, por la buena semilla. ¿Cuál es el mensaje de su merced en el plantón del día de hoy? El espíritu de sodomía tiene que caer de Colombia. Madre, no permita que esta mujer siga su payasano que va a ser. ¡Échala fuera! ¡Fuera del nombre de Jesús! Nosotros trabajamos con jóvenes, con niños, y deseamos pues que la educación sea fortalecida en valores y principios para ellos. ¿Cuál sería la fuente de esos principios y esos valores? Para nosotros, primordialmente, la palabra de Dios, ¿cierto? La fe. ¿El Corán? ¿La Biblia? La Biblia. Obviamente la Biblia, sí, claro que sí. ¿Son muy mentirosos o son muy ignorantes los que están divulgando la idea de que es posible educar a un niño para que sea gay? A los niños no se los educa para ser heterosexuales o gays, sino que lo son naturalmente. Entre el 5 o el 10% de las personas en todas las culturas nacen con inclinaciones homosexuales. Eso no tiene nada de raro, no tiene nada de malo, no es contagioso. Es como ser zurdo o diestro, es como ser moreno o rubio, como ser mestizo, blanco o negro. A nadie se le enseña a ser negro o a ser blanco. Se puede enseñar a ser religioso, se puede enseñar incluso a ser fanático religioso. Se puede enseñar también a ser tolerantes, a respetar la diferencia. Y eso es lo que está pretendiendo hacer bien la ministra de Educación, y por eso la atacan los de la extrema derecha. No porque a los niños se los afecte con estos manuales o cartillas que ni siquiera existen, sino porque ellos no quieren que los diferentes, los gays, se puedan manifestar tranquilamente y con el respeto de los otros. Lo que tenemos que educar es el respeto por los otros.
Y eso es lo que se está buscando y lo que infamemente los ignorantes y los mentirosos combaten.